Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Los niños por el día de hoy no van a tener clases, entonces van a quedar aquí con sus papás. Así también queda el tiempo con el mensaje. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados. Damos gracias al Señor. Hay un amigo nuestro que está muy enfermo, vamos a orar por él. Hay un par de peticiones de oración. Vamos a estar orando por Baudelio Mejía, papá de nuestra hermana Irma, Infancia Mejía, que están de cumpleaños por allá. ¿Están en Honduras o están aquí? ¿Dónde están? ¿En Honduras? Bien, vamos a orar con nuestro hermano Daniel Denis, que está muy grave, le pegó una bacteria en los riñones y ha perdido la movilidad de sus piernas. Están apareciendo muchas enfermedades raras. Que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, presentamos a Rodelio Mejía y a Fancy Mejía. Gracias, Señor, por los años de vida que les ha concedido. Gracias, Señor, por permitirles cumplir año más. Les bendecimos hasta Honduras en el nombre de Jesús. Los sellamos con sangre preciosa y le pedimos, Señor, que los guarde y los proteja en el brazo de su mano. Igualmente, Señor, levantamos clamor por nuestro hermano Denis. Le pedimos, glorioso Dios, que tenga misericordia, que lo guarde, que lo proteja, que lo defienda de toda enfermedad y que usted, Señor, fortalezca sus piernas para que vuelva a caminar y para que sea usted haciendo la obra en él y traiga gozo a su familia, quíteles la tristeza que tienen y ayúdenlo, Señor, a soportar esta situación tan adversa y tan difícil. En esta hora nos ponemos en el hueco de su mano. Le pedimos que nos bendiga con su rica y poderosa palabra y que podamos ser bendecidos hoy en este día y que toda oposición que se mueve en los aires sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Así como está, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 6, verso 9. Éxodo 6, 9. Y fíjense lo que dicen las poderosas escrituras, Éxodo 6, 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en sus santas manos. Le pedimos que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1 y a los países a donde vaya a ser escuchada, sea de bendición. Desde aquí nuestro Ministerio Cristiano Internacional, la Casa de las Cinco Fuentes, les bendice y pedimos, glorioso Dios, que seamos de bendición a los 22 países a donde estamos llegando. En esta hora le damos toda gloria, toda honra y toda adoración, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver el tema espíritus acongojados. Espíritus acongojados. ¿Cómo se llama el tema? Espíritus acongojados. Aquí vemos a Moisés, el caudillo de Israel, el líder que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. ¿Cuántos años? 400 años de esclavitud en un país ajeno que no era el de ellos, donde no podían adorar a su Dios como lo deberían de hacer. Y Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel, escuchó su queja, escuchó su dolor en medio de la esclavitud, y levanta, después de haber preparado a Moisés, que creció en el palacio del rey,
prácticamente Moisés debió haber sido el siguiente faraón después del faraón que estaba actualmente, porque el faraón viejo tenía más deseos de que Moisés fuera el faraón que su propio hijo, porque era más inteligente Moisés que el hijo. Y Moisés fue preparado en la mejor universidad de aquellos años de Egipto, conocía la diplomacia de Egipto, conocía todo lo relacionado al manejo de un gobierno, pero comete un error. Se quiere convertir en juez antes de que lo llame. Y va y visita a los hebreos en su esclavitud y ve que un soldado estaba golpeando a un hebreo. Se enoja de tal manera que le pone un golpe al soldado. Este, al caer, se desnuca y muere, y se convierte de la noche a la mañana en un asesino, sin que lo hubieran mandado. O sí lo mandaron. Él fue, ¿verdad? Él fue. Y a causa de eso, siendo el próximo futuro faraón del imperio más poderoso de aquella época, va al día siguiente otra vez a visitar a los hebreos, quiere meter paz otra vez, y un hebreo lo acusa y le dice: ¿quién eres tú para ser juez sobre nosotros? ¿Quieres matarnos así como mataste al soldado ayer? Y sale huyendo Moisés al desierto, y le cuesta 40 años de su vida por andarse metiendo en lo que no le corresponde. A ver, ¿me están entendiendo? Entonces, cuando uno se mete en lo que no le corresponde, puede ir a parar al desierto por 40 años de su vida. Por eso, uno tiene que preguntarle a Dios: lo que voy a decir, ¿tú lo dices o lo digo yo? Lo que voy a hacer, ¿tú lo mandas o lo quiero hacer yo? En ninguna parte de la escritura dice: Moisés, vea con los hebreos y vas a ver ahí peleando a un soldado, golpeando a otro, y lo defiendes. En alguna parte dice, no lo dice. Pues eso le costó 40 años a Moisés, y Dios usó esos 40 años para enseñarle conocer a plenitud el desierto, para que él conociera dónde hace más calor, dónde no, dónde hay agua, dónde no hay agua, conociera los habitantes, las fieras del desierto, porque después iba a pastorear en el desierto a 2,5 millones de almas que estaban impuestas a ser esclavos, acostumbrados nomás a recibir órdenes, acostumbrados a obedecer nomás a faraón y a sus soldados. Y cuando Dios llama a Moisés y lo manda de regreso después de 40 años, ¿después de cuánto? 40. Y le dice: yo me aparecí a Abraham, me aparecí a Isaac, me aparecí a Jacob, y les prometí un país entero. En otras palabras, les regaló un país entero. Ahora tú vas a ir y vas a hablar con ellos y vas a hablar con Faraón para que deje ir a mi pueblo a adorarme al desierto. Y Moisés fue a con su gente y les habló. Pero sus hermanos hebreos, su familia, sus amigos, todos no le entendieron y no le creyeron. ¿Y sabe por qué no le entendieron ni le creyeron? Porque tenían el espíritu acongojado. ¿Cómo tenían el espíritu? Acongojado. Acongojado. Y cuando tú permites que tu espíritu se acongoje, se entristezca, le llegue la amargura, le llegue la tristeza, no vas a entender a Dios, ni vas a entender a los demás. Entonces hoy vamos a ver qué es la congoja. ¿Usted, alguien me puede decir qué es la congoja? Porque la congoja es la que entristece al espíritu y lo perturba.
Cuando tú le preguntas a él, ¿cómo estás? Y la persona te dice, estoy acongojado. Preocupado. Quiere decir que está triste, está angustiado, está afligido, está preocupado, no está en sus cabales. Porque es más poderosa la tristeza que la congoja. Porque la palabra del Señor dice en Proverbios que la congoja mata la alegría. ¿La congoja qué es lo que mata? Entonces, cuando tú permites ponerte todo acongojado, por eso es que te ponen música para acongojarte. Te ponen música para que te entristezcas. Te ponen música para que te deprimas. Para matarte el gozo. Y para que así la persona se vaya a la cantina, a ver si en la cantina o en la barra recupera su gozo. Entonces vamos a ver varias escrituras que nos van a enseñar sobre la congoja. Entonces, la congoja significa tristeza o angustia. ¿Usted ha conocido a gente triste o a gente angustiada? ¿Ha conocido gente triste y gente angustiada? ¿O usted se ha sentido triste, se ha sentido angustiado alguna vez? Eso se llama congoja. Y esa congoja le va a matar su alegría suya. Le va a matar su gozo. Y este pueblo tenía el espíritu acongojado y no escucharon a Moisés cuando él iba a rescatarlos de la esclavitud. Por eso es que la mayoría de la gente no entiende cuando un evangélico va, le presenta el plan de salvación, le presenta a Cristo para que sea salvo, no lo entiende. Porque tiene el espíritu, ¿cómo lo tiene? Acongojado lo tiene. Muy bien, vamos a ir a ver todos los síntomas de la congoja. Vamos a ver primero unas escrituras y luego vamos a allá. Vamos a Proverbios 12:25. Proverbios 12:25. Y muchas veces ese tipo de congoja se manifiesta en el pueblo del Señor, que por cualquier cosa se pone triste, se aflige, se entristece. Dice Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate. ¿Qué es abatir? Es matar. ¿Lo abatió? ¿Lo mató? ¿Lo mató? La congoja mata. ¿Qué hace la congoja? Mata. Ahora, ¿quién es el que permite que venga la congoja a su vida? ¿Usted o alguien más? ¿Quién es el único que puede permitir que la congoja venga a usted? ¿Quién es? Usted. Le voy a poner el ejemplo de la barca para que entendamos. La barca es usted y soy yo. ¿Qué es lo que hace flotar la barca? El agua. ¿Verdad que el agua es la que hace flotar la barca? Digamos que esa barca está en el mar. ¿Qué significa el mar? Significa la vida, los problemas, las dificultades, las situaciones adversas, las tristezas, las decepciones. Eso hace flotar la barca. Pero ¿qué pasa si esa barca se le hace un hoyo? ¿Se hundirá o seguirá flotando? Pues la congoja hace hoyos en nuestra barca y nos va a hundir. Cuando usted se pone triste, usted solo se hizo un hoyo a su barca suya, que es usted. Cuando usted se enoja, usted mismo se hace un hoyo. Cuando usted reniega, usted mismo se hace un hoyo. Cuando usted se pelea con su esposo o su esposa, usted mismo se hace un hoyo. ¿Va a entrar el agua por ese hoyo o no va a entrar? Sí, va a entrar. ¿Usted se va a mantener flotando o se va a hundir? Se va a hundir. Entonces, ¿quién es el causante de que se hundió? Uno mismo. Usted mismo. ¿Y sabe qué hace la gente? Le echa la culpa a Dios. Y si no, pues hay que echársela al pastor. Y si no al líder. Y si no al hermano, a la hermana, menos yo. Siempre encontramos un culpable, cuando el culpable es usted, porque usted permitió hacerse sus propios hoyos. Eso se llama congoja. ¿Cómo se llama eso? Congoja.
se llama congoja. Pues este pueblo estaba acongojado, lleno de hoyos. Por eso eran esclavos, porque no podían pensar, no podían razonar por ellos mismos. Por eso vivieron 400 años en esclavitud. Y el Padre en su misericordia les envía un libertador, que es Moisés, y no lo oyeron. Con experiencia de 40 años en el desierto, hasta tartamudo se volvió por andar cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, ¿será bueno permitirle a la congoja que nos visite? Dígame usted, ¿será bueno? ¿Cómo está, hermano? Estoy bien triste. En otras palabras, te está diciendo, yo mismo estoy matando mi alegría. Yo mismo estoy abatiéndome a mí mismo. Yo mismo me estoy quitando la vida. Todo por permitir que la congoja venga a su vida. Por eso hay tanta gente que no oye a Dios. Por eso hay tanta gente que se pelea con Dios. Por eso hay tanta gente que reniega de las cosas de Dios, porque tienen sus espíritus acongojados. ¿Cómo los tienen? ¿Acaso no dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Usted tiene que estar gozoso. Y entre más problemas, más gozoso. Porque si usted está más gozoso en el problema, flotará sobre el problema, no lo hundirá el problema. Y luego dice el mismo Proverbios 12:25, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Por eso, cuando una persona anda triste, si usted la ve triste, usted dígale: qué alegre te ves. Pero hombre, mira qué alegre te ves. Lo primero que va a decir, hijo, no, qué cara traeré. ¿Verdad? Pero si usted le dice: mira nomás cómo andas, mira nomás. No. Por eso, nosotros somos portadores de buenas nuevas. Somos portadores de buena palabra. Somos portadores del ánimo del Señor. No somos portadores de desánimo. Somos portadores de ánimo, de buena palabra, de levantar al caído, de ayudar al que se está hundiendo. Vino Jesús y agarró por los cabellos a Pedro y le dijo: hombre de poca fe. Miró las olas y se empezó a hundir. Miró el problema y se empezó a hundir. La gente se enfoca más en el problema que en la solución. Escucha esto: todo problema viene envuelto con su solución. ¿Y sabe qué hace la gente? Lo primero que tira es la solución. Y se enfoca en el problema. Todo problema viene envuelto en su solución. Porque Dios es nuestra solución. Él es nuestro todo. Y cuando confiamos en Él, Él nos da la salida. Pero cuando te enfocas en el problema, tú mismo te haces el hoyo y te vas a hundir más rápido. Job 7:3 dice: así he recibido meses de calamidad. La calamidad es congoja. ¿Qué es la calamidad? Hay un montón de gente con calamidad, se quejan por todo. Por todo se quejan. Puras calamidades tienen. ¿Y sabes qué te dice una persona que tiene congoja? Y muchos y noches de trabajo me dieron por cuenta. Entonces Job fue un hombre probado, fue un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre sabio, pero también le llegó la congoja. A todos nos llega la congoja, pero el propósito de la congoja es abatir nuestro espíritu, que caigamos en tristeza, y nosotros no podemos permitir eso. Aquí hay una listita de lo que trae la congoja. La congoja trae pena. ¿Usted ha conocido personas con pena? No. La congoja trae angustia. ¿Ha conocido gentes con angustia? O sea que la congoja se trae a todos estos parientes con ella, pues. La congoja cuando viene se trae toda esta ensarta de invitados.
a visitarlo. Invita a la pena, invita a la angustia, invita a la aflicción. ¿Qué le parecen los invitados? ¿Le están gustando los invitados que trae la congoja? ¿Qué le parecen los invitaditos que vienen en compañía de la congoja? Trae el agobio, gente agobiada que no sabe ni qué hacer. Trae el desconsuelo. Trae el desmayo. Trae la fatiga. La gente se la quiere vivir sin salir de su casa. Trae el pesar, la tribulación, los sinsabores, nada les gusta. Trae el sufrimiento, trae la amargura, invita al tormento y de pilón se trae a la zozobra. ¿Qué le parece a todos los amigos que traen la congoja? ¿Usted ha conocido personas así? Que andan con alguno de estos invitados atendiéndolo, cuidándolo, dándole todas las atenciones. ¿Cómo estás, hermano? Acongojado. ¿Qué te pasa, hermano? Atormentado. ¿Qué tienes, hermano? Con mucha zozobra, no sé lo que va a pasar. Y todo esto es consecuencia de la congoja. Y las características de una persona con espíritu acongojado son estas: se siente triste, se siente abatido, es un pesimista de marca, todo está mal, fácilmente llora y poco se ríe o nunca se ríe, porque anda cargando la congoja en su espíritu. ¿Qué le parece eso? A ver, hermanos, díganme, ¿qué les parece eso? ¿Así estaba el pueblo de Israel? Y si analizamos un poco, así está la iglesia. A la iglesia todo le cae mal. La iglesia por todo se enoja. La iglesia por todo se siente. No les gusta nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere la iglesia? ¿Seguir cargando su congoja o qué? ¿Y sabe cuál es mi trabajo? Quitarles toda congoja que hay en sus espíritus y en sus corazones. Porque en Jesús somos libres. Él nos hace libres. ¿Qué padre va a querer a un hijo con todos estos invitados? ¿A usted le gustaría tener un hijo canchando a todos estos invitados? Porque la congoja hace estrecho y angosto el camino. Y es cuando la gente decide mejor matarse, porque no puede andar canchando a todos estos invitados arriba de él. Así estaba este pueblo. Un país les regalaron, les mandaron decir: es un país al que nos vamos a ir, ya no vas a ser esclavo, vas a ser libre. Dios nos va a enseñar cómo vivir una vida en libertad. Y no, no nos interesa, queremos seguir siendo esclavos. Queremos seguir haciendo ladrillo. Queremos seguir comiendo ajos y berros y ser esclavos de Egipto. ¿Y la gente en el mundo cómo está? ¿No quiere seguir allá? ¿Quieren seguir o no quieren seguir? ¿Quieren seguir cargando su congoja, su pena, su tristeza, su amargura? Porque no quieren oír a Dios y rechazan todo lo que venga de Dios. Nuestra misma familia rechaza las cosas de Dios. No quieren saber nada, quieren seguir con sus cosas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mire, vamos a otro pasaje. Estos pasajes que encontré me dejaron muy pensativo. Proverbios 14:13, y subráyelo ahí en su Biblia. Y cuando usted se sienta triste, se sienta afligido, acongojado, que no tiene ánimos de nada, lea lo que significa la congoja en Proverbios 14:13. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Aún en la risa
tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es la congoja. En otras versiones dice, la muerte de la alegría es la congoja. ¿Es la qué? La congoja. Pues cómo no va a matar la congoja nuestra alegría con todo este montón de invitados que se traen. Entonces usted sea alegre en las buenas y en las malas. Amén, aleluya. Usted manténgase gozoso, alegre, contento. Esté en la situación como usted. Usted manténgase feliz, porque si no, le van a dar una visitadita. Le voy a decir cuántos invitados le van a llegar si usted no está con gozo. Van a llegar de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 le van a llegar. 19 invitados vienen con la congoja. Entonces, ¿convendrá ponerse triste? No. ¿Convendrá usted llevándole tristezas a otro? No. ¿Convendrá? No. Este pueblo le mandaron decir, te vamos a liberar, ya no vas a ser esclavo, nos vamos a ir en unos cuantos días, vamos a llegar al lugar donde vamos a adorar a Dios, vas a ser libre, Dios te va a dar de comer en el desierto, no vas a tener que comprar zapatos ni ropa, Él te lo va a dar, porque la ropa que lleves nunca se va a envejecer, los zapatos que lleves nunca se van a echar a perder. Si tu pie crece, el calzado va a crecer. Si tu cuerpo crece, tu vestido va a crecer. Vas a salir con oro, con plata, con vestidos preciosos. Vamos a despojar a Egipto, vamos a salir millonarios. Y el pueblo no escuchó a Moisés. ¿Por qué no lo escuchó? Porque su espíritu estaba acongojado. ¿Cómo estaba su espíritu? Acongojado. Y estaban llenos de servidumbre. ¿Sabes qué es llenos de servidumbre? Cuando todo el tiempo andas afanado en la casa. ¿Y qué? Y que tengo que hacer esto, y que tengo que hacer lo otro, y que tengo que hacer esto, y eso es señal de que tu espíritu está acongojado. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás, mas esta ha elegido lo mejor. Cuando tú te afanas, lo que estás diciendo es que estás acongojado. ¿Usted ha conocido gente afanada? ¿Sí ha conocido gente afanada o no? Hoy ni tiempo tuve de comer. Es el colmo de los colmos. Aparte de que te está matando la congoja, ¿te vas a matar tú de hambre? Es el colmo. ¿O no? ¿Qué será más importante? ¿Tú o el trabajo? ¿Tú o cualquier otra cosa? ¿Qué es más importante? Tú eres el importante. Pues hay gente que le da más importancia a otra cosa que a ellos. ¿Y sabes por qué? Porque afanados están. No fui a la iglesia porque andaba ocupadísimo. ¿Qué va a decir Dios? Afanado estás. ¿Me está entendiendo, hermano? Hoy no fui porque no me alcanza el tiempo. Hay gente que no descansa. Yo he conocido gente que no descansa. Y el cuerpo se les para ir a descansar. ¿Sabes? Yo una vez miré un borrachito. De ir caminando se cayó así. De ahí dejó los dientes regados. Ya no se levantó. Ahí salieron muelas, colmillos y dientes. Ahí salieron. El cuerpo dijo, este no tiene para cuándo. Lo voy a dormir para descansar. Y ahí cayó. ¿Sabes por qué tanta gente cae al hospital? Porque nunca cuidan su salud. Porque nunca descansan, están afanados, y con todo lo que tienen y ganan no alcanzarán para recuperar su salud. Todo por no cuidarse, y eso se le llama pecado. Sí, señor. ¿Que no podrás comprarte una buena silla y sentarte un rato? Mire, yo tengo una silla allá afuera de mi casa, la saqué, a propósito la saqué, a ver si alguien que pase por ahí se sienta. Yo salgo y me siento a gusto. Bueno, ¿qué no podrás tú sentarte? En mi carro cargo como unas 6-7 sillas. Traigo lleno de sillas de esas de playa. Y a veces me agarro uno o dos hermanos, me los agarro y me los llevo al lago y le digo, por favor, siéntate.
Y escucha las olas, el canto de las olas del agua. Escucha a ver qué te dicen. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un lago y se sentó? Hombre, no hay tiempo para eso. ¿Cómo ando ocupadísimo? Andas cargando la congoja. Y andas cargando el afán. No se asusten, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Qué no podrás hacerte un burrito y irte a comer al lado de un río? ¿O al lado de un lago? Y descansar. ¿No podrás sentarte a ver un atardecer que es gratis? ¿No podrás descansar? Mire, ahora que fuimos a Utah, yo no lo miré, mi yerno lo grabó. Un hombre con prótesis, sin bastones, sin piernas, iba corriendo más recio que los que tenemos piernas entre las piedras y el agua, disfrutando aquello como un niño, sin piernas. Miré viejitos de más de 80 años, felices como niños, ahí entre el agua. Yo dije, mira nomás, yo a mis 60 años apenas ando conociendo esto. Afanado. Yo, si alguien ha vivido una vida afanada, he sido yo. Yo qué esperanzas que siéntate a comer un taco, no, aquí me lo como, una mordida y para adentro y la otra y me acabé el burro ya. ¿Tú crees que, dime tú este, cómo va a ser posible? Y ahora que estoy sin muelas, quiero disfrutar los burros. Por vivir una vida afanada. ¿Valdrá la pena vivir una vida afanada, hermano? Dígame usted, ¿valdrá la pena? Hay gente que no tiene tiempo para nada, ni para ellos, menos para los demás. Y es porque sus espíritus están acongojados y están llenos de afán. Fíjese lo que dice Mateo 6:34, esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, así que no os afanéis. Afanéis es igual a congoja. ¿Es igual a qué? A congoja. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, que es congoja. Basta cada día su propio mal, su propia aflicción. Ya podrás con la aflicción y la congoja de ese día, no te eches la del otro día encima. Hay que vivir una vida en paz, tranquilos, a gusto, que usted pueda decir, este día cómo lo disfruté. Pero la mayoría de la gente está preocupada hasta por el año que entra, que todavía no llega. Así como vamos a vivir una vida, hermanos. Y fíjense lo que dice Mateo 13:22, también lo dijo Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, que es igual a congoja, afán es igual a qué? A congoja, pero el afán, que es congoja, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. Hay hermanos que yo les he predicado por años y años y años, y por andar afanados y con congoja, ni se acuerdan de lo que uno les ha predicado. ¿Qué dirá el Señor? Al Señor le gustará mirar a uno de sus hijos acongojado y triste. ¿Le gustará mirarlo afligido y preocupado? Fíjense, las muchachitas chiquitas están apuradísimas por crecer y nomás crecen y quisieran no haber crecido. Así como apuradísimas por crecer. ¿Para qué nos afanamos, hermano? ¿Con tu afán podrás crecer un codo de estatura? ¿Con el afán podrás lograr grandes cosas? No, te vas a ir al hoyo más pronto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Disfrute su vida. Gócese. Yo ayer fui a Guarelú a gozarme con mi nieta de 4 meses. Fui a darle su biberón, a cancharla un ratito, a compartir ahí con ellos.
Y cuando estaba ahí canchando la nieta, dije, mira nomás qué regalos da Dios tan más hermosos y preciosos. Pero si ando afanado y corriendo de aquí para allá y de allá para acá, ¿podré disfrutar los regalos que Dios me da? Dígame, ¿te podré disfrutar los regalos que Dios me da? Mire, yo tengo un amigo que él fue el que me enseñó a apreciar un atardecer. Y se lo voy a describir. Fuimos a la playa de Santa Cruz, California, unas playas preciosas. Y nos sentamos. Y me dijo, Miguel Ángel, ¿alguien podrá dar esa pincelada sobre el firmamento para poner ese color rojo naranja? ¿Alguien podrá? ¿Alguien podrá tirar esa pincelada así? Y luego de ratito cambiarla a más rojo. ¿Alguien podrá? ¿Tú puedes, Miguel Ángel? Me dijo. ¿Todos los habitantes de la tierra podrán tirar la pincelada? ¿Podrán hacer que el sol se refleje en el agua y llegue hasta ti con esa belleza antes de despedirse e irse? Y yo meditaba lo que él me decía. Dije, qué bárbaro yo. ¿Cuántos atardeceres se han ido y ni siquiera me he dado cuenta que era en la tarde? Dije, de hoy para adelante me voy a aventar todos los atardeceres que pueda. Y desde entonces empecé a tirar fotos y fotos y fotos y fotos. Tengo una colección de atardeceres, tengo una colección de nubes. Hay una nube bonita, me la he hecho luego. Es una belleza. Empiezo a apreciar la belleza de todo lo que Dios ha creado. Y mi espíritu se fortalece. La congoja no puede venir a mí porque estoy gozoso por la obra de Dios. Aleluya. Pero si estoy acongojado. Mira, el otro día Danielito, que andaba de vacaciones, el día que vino, vino y me abrazó. Y cuando me abrazó me dijo, ¿cómo te quiero, pastor? ¿Sí sabes lo que significa eso? De un niño pequeño con esa sinceridad que venga y te diga que te quiere. ¿Cómo podrá habitar congoja en uno con algo así? ¿Sí me está entendiendo? Pues hay gente afanada, acongojada, que hasta rechazan a los niños. Hágase para allá, no me interrumpa. Hágase, váyase por allá. ¿Sí hay? ¿Sí hay? Porque están afanados por la vida. Afanados por nada. Usted no se afane. Usted goce su vida, goce su día, sea alegre, sea feliz y lleve esa felicidad a los que no la tienen. Porque a Moisés no lo escucharon, porque su espíritu estaba congojado y afanado. ¿Cómo estaba el espíritu del pueblo? Congojado y afanado. No se afanen. Disfrute el regalo de vida que Dios nos da. Sí, amén. Porque hay millones y millones de muertos que quisieran estar viviendo vivos como estamos nosotros. Amén. Y le aseguro que vivirían una vida muy diferente a la que vivieron. Disfrutarían al máximo. Yo el otro día le dije a Leti, mi Leti, vente. Te voy a llevar a pasear. Súbete a la moto que te voy a llevar a pasear. Hasta eso que yo desde jovencito le enseñé a andar conmigo en la moto y le gusta. Si no, pues simplemente no le gusta, ¿ya? Pero sí le gusta. Y ahí vamos los dos, cada quien con su casco, ¿eh? Disfrutando la tarde, pegándonos aquel aironazo, como jóvenes, siendo ya adultos, como jóvenes felices. Y de vez en cuando le daba sus palmaditas, ¿eh? A ver cómo iba. ¿Qué cuesta, hermano? Dígame, ¿de qué cuesta? ¿Qué cuesta ser feliz? Sea feliz y haga feliz a otros. No se congoje y no se afane, que ciertamente no se va a llevar nada. Todo se quedará aquí. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Disfrute lo que Dios le dio y gócese. Amén. Póngase sobre sus pies. ¿Habrá aquí alguno acongojado? ¿Habrá alguien que siente que está afanado, que está congojado? ¿Que tiene todos los invitados de la congoja arriba de él? Venga para orar por usted.
Porque hoy el Señor los va a hacer libres. Amén. Y van a poder disfrutar de su vida.